No contest. Start the battle. Lucario. Bowser. Y empezamos con este juego, tenemos a Master Oscar contra C. Un match bastante complicado. Que bueno, Lucario, entre más daño sostenga, pues más daño hace. Es además del rage que tiene, es un personaje que yo siento que es bastante molesto. Sin embargo, el Bowser de Master Oscar puede hacer mucho. Yo creo que necesita meter golpes bastante severos. Vemos como claramente empieza a tener ventaja. Sé que termina el primer stock de Master Oscar con ese smash. Sin embargo, es una situación de ventaja para hacer, puesto que entre más porcentaje tenga, sin embargo, le lee el recovery y le hace el smash. Poniendo este juego a la par, tenemos ahí un Master Oscar que poco a poco empieza a recuperar un poco del stage control. Sin embargo, se empieza a conectarle un par de golpes que Master consigue liberarse con un up B. Sin embargo, se lo lleva por arriba de la plataforma, intentando hacer la mayor cantidad de daño posible. Y vemos aquí a Rugal como quiere tomarse de mi coca, y le voy a decir que sí. Y Master Oscar aquí eliminando, haciendo bastante daño, jugando muy paciente. Me sorprende que Master esté jugando así de paciente. Ahí lo quiso arrastrar, no se lo pudo llevar a la plataforma de arriba para terminar con su stock. Le lee la bola, sin embargo, y vemos un smash por parte de C que elimina el stock de Master Oscar. Vemos un C que rápidamente es eliminado con el fair de Master. Carga la bola, sigue cargando la bola. Master lo espera muy pacientemente. Sin embargo, se lo puede castigar. Se viene el back throw por parte de Master, que pone contra las cuerdas a C. En este momento se viene situación de edge guarding, pero C sabe reaccionar y se recupera de manera muy bien a la plataforma. Vemos ahí como Master aprovecha un poquito de su neutral para hacer algo de daño. Vemos porcentajes similares. Sin embargo, se está jugando muy cuidadoso, espaciando de manera correcta, esperando que Master se equivoque, pero Master también es muy paciente. Se traga la bola, 99%, 66. Se viene ese trade que no consigue nada. Se espaciando de manera correcta. Se viene esa bola que claro que conecta. Master tiene que empezar a hacer algo para esa bola. Sin embargo, tres golpes y casi lo iguala. Un up smash y esto se acaba. Efectivamente, están los audífonos. Ganando Master Oscar este primer encuentro. Vamos a este segundo encuentro. ¿Alguna vez? Bueno, vemos aquí como rápidamente se está absorbiendo mucho daño. Master Oscar no lo deja regresar, le hace puro tilt, pero con su extreme speed Lucario consigue regresar a la plataforma. Le hace un counter que no conecta. Side B por parte de Master, que poco a poco está lastimando a C, que está a punto de
un buen smash por parte de Bowser y esto es juego para stock, perdón, para Master. Sin embargo, no hay que subestimar el aura que tiene Lucario, ya que un buen golpe y se acaba, se viene, ¡plum! Se acaba el primer stock de C. Continúa Master. Vamos a ver cuánto daño le puede sacar, cuánta ventaja le puede sacar. C ahí queriendo hacer sus golpes de gracia para poder definir el stock. Sin embargo, le está costando bastante trabajo. Master se equivoca de lado para su neutral B, que termina como castigo por parte de C, quitándole este primer stock. Vemos ahí un Master que quiere acercarse, pero le están leyendo prácticamente todo. C le está jugando muy bien, con bastante espacio. Sin embargo, vemos que Master está absorbiendo mucho daño. Se ve una situación de mucha desventaja para Master. Y se está aprovechando cada combo para poder conectar. Vemos ahí cómo están gritando de Mario Kart, no sé por qué. ¡Váyanse afuera! ¡Se oye en el stream! ¡Se escucha mucho en el stream! Y vemos ahí como Master Oscar está empezando a jugar un poquito más paciente. Se viene el panzazo que eleva a C al 74%. C colgado de la plataforma consigue recuperarse y asestar una bola, segunda bola que elimina a Master. C con 74%, dos stocks, está campeándole de manera muy eficiente a Master, que no sabe cómo entrarle. Vemos ahí un OP emergente de Master para sacarlo de la plataforma, a ver si con esto puede conseguir el stock, definir el stock. Sin embargo, C puede regresar a la plataforma muy seguro. Empieza a oír mucho de Master, tiene ya su Aura Sphere cargada. Vamos a ver si consigue regresar. Sí, consigue regresar. Sin embargo, el edge trapping de Master se ve presente. Side B que termina con el stock, definiendo este encuentro casi casi. Estamos un stock a un stock, 63% por parte de Master, que rápidamente eleva a 14 a C. Sin embargo, C es un poquito más rápido para la reacción. Y vemos como poco a poco le empieza a subir más el porcentaje a Master, llevándolo ya a 106, 119. No deja de molestarlo con las Aura Spheres. Sin embargo, Master con dos ataques está haciendo bastante daño. C quiso perseguirlo, pero Master inteligentemente regresó a la plataforma con su OP. Se ve de nuevo la situación. Situación peligrosa para Master. Casi consigue asestar el golpe C. Vemos aquí como C quiere cargar mucho la Aura Sphere. Está spameando lo más que puede la Aura Sphere. Master no sé por qué no es consciente de que le van a volver a tirar a cada rato esa bola. Sin embargo, se viene el stock. Define el stock C con ese side B, ganando el segundo encuentro. Muy buenos deseos para Master Oscar en el stream por parte de Conejo. Y empezamos este tercer encuentro. No sé si esto sea top 8. Yo creo que este no es top 8, ¿verdad? ¿Aquí no te dice cuándo es top 8? Jugadores cambia de personaje. Y se van a Battlefield. Al parecer, Battlefield es un escenario muy versátil para estos dos jugadores. C
Sin embargo, Master se le ha complicado poder entrarle a C debido a que pues, de un par de golpes le empieza a pompear. Tiene mucho potencial para poderle hacer muchos follow-ups en el aire. Sin embargo, Master tiene que aprovechar que con dos o tres golpes es más que suficiente para poder igualar todo este daño que le está haciendo. Sé que ya lo elevó casi a 93%. Side B por parte de Master, que aleja a Lucario de la plataforma. Se cuelga Lucario, que rápidamente reacciona con un Get Up Attack, cargando su Aura Sphere, manteniéndose a la distancia. Vemos ahí a un C que rápidamente recupera el Stage Control y castiga a Master después de un roll, haciéndole un Smash Attack. Master luego se recupera para poder aprovechar esa invulnerabilidad que tiene y empieza a tener a C contra las cuerdas. Sin embargo, C recupera el Stage Control, poniéndose en medio de la plataforma de Battlefield, empezando a mostrar más combos, más combo game, aprovechando cada que puede Master. Sin embargo, no puede castigar mucho, ya que las plataformas le han estorbado bastante. Sin embargo, las plataformas también pueden ser un punto de apoyo para él con su Side B. Vemos ahí como hay una situación complicada para C para poder volver a la plataforma. 147%, 54. Se viene otro Side B que conecta efectivamente la plataforma de arriba de Battlefield, eliminando el stock de C de Lucario. Rápidamente Lucario baja para poder aprovechar y castigar lo más que puede, y empieza a cargar una vez su Aura Sphere. Toma y pone en el aire a Master. C jugando de un lado a otro, espaciando de manera correcta, cargando ese Aura Sphere para poder soltarlo en el momento indicado. Sin embargo, Master Oscar no quiere dejarse. Uy, mal cargado por parte de Master Oscar, que es castigado por C. Vemos ahí a un C que recupera el Stage Control con su Aura Sphere, y Master Oscar se ve en aprietos. 126% Downer por parte de Master, que clava a C, pero no consigue tanto daño. C teniendo mucho Stage Control. Vamos a ver, Master le quita todo el Stage Control. Up Smash que lo eleva por los cielos, pero no es suficiente para terminar con su stock. Sin embargo, C hace un counter que no conecta, seguido de varios golpes que tampoco conectan. Pelea de inválidos entre estos dos caballeros. Se viene el Aura Sphere que termina con el stock de Master. Master tiene que ser un poquito más paciente. Fer que conecta rico, pero que no es suficiente para poder definir el stock. C en este momento empieza a aprovechar toda la ventaja que tiene para poder hacer poco daño, pero efectivo, ya que en el momento en el que termine con su stock puede se le puede facilitar este juego. Sin embargo, el Master quiere eliminar. Qué forma de recuperarse tan extraña. Tiene contra las cuerdas a C, que termina siendo eliminado por un Up Smash por parte de Master después de haber recuperado con el Get Up Attack. Y vemos ahí un C que está tomando su espacio, está tomando su distancia. Se cuelga, le lee el recovery, le hace grab, regresa a la plataforma. Shadow Sphere que hace un spot touch y no lo conecta. Sin embargo, se viene el OP que desconcentra a Lucario del Aura Sphere, y se vienen momentos ya muy tensos de esta partida. 97-90, ¿quién ganará? ¿Quién será el que aceste el golpe de gracia? Vemos ahí ya mucho porcentaje por parte de Master. Sin embargo, se viene el counter que conecta y elimina a Master, definiendo el encuentro para C. 2-1.